Cuali ni canash. Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Este es nuestro programa semanal Guacunidad en la Diversidad. Quinto episodio de los mayas. Así que esto es a través de nuestro canal Toltecayotl. Nahuac Toltecayotl AC. Semanal Guacunidad en la Diversidad. Muy bien, para continuar con nuestra presentación tras todo este recorrido que realizamos durante estos cinco episodios a través de Creative Commons, vamos a identificar por última manera de cierre las obras maestras de estos mayas que, recordar, se llamaban Itzaes en el periodo clásico. En su corazón es el Petén Itza. Durante 1697 fue que cayó su último gobierno, por lo cual también es importante. Para ese estudio lo definimos en región sur, central o Petén, y la norte en la península de Yucatán, y vivimos el estilo Motagua, Copán como representante máximo, vimos el Usumacinta como Yaxchilán, como esta ciudad sagrada también, característica por estos dinteles, el puente colgante más largo de la antigüedad, más de 100 metros, como tuvimos oportunidad de ver en los videos, el Petén, como el caso de Tikal, con sus pirámides y estructuras de más de 70 metros de altura. 60 metros mide Teotihuacán, ¿no? Para tener una referencia, en Tikal miden 70 metros, juego de pelota y pues estas celebraciones, ¿no? Tikal igual estaba pintada, cubierta de color rojo, como podemos ver en las reconstrucciones. Palenque, este estilo característico de esta ciudad con sus crujías, con sus espacios. Aquí vemos la reconstrucción en color rojo vibrante, radiante. Y estas eran las dimensiones, las proporciones de los espacios, sagrados. Con estos arcos lobulares también. Y su representante Pacal, y recientemente, ¿no?, la reina roja Riobec. También como tuvimos oportunidad de hacer este recorrido ya en tierras de Campeche, en el centro del Mayab, ¿no? Otras de estas estilos son los chenes, donde son estos, también vemos en el centro norte de Campeche, estas rascacielos trinos, también muy semejantes a algunos deportes, ¿no? Al verles estos indicios, están denominados los castillos de los mayas, sus pues, características, aunque, bueno, vemos cómo el uso de las palabras es inadecuado, ¿no? En muchas ocasiones, de característico por estos mascarones monstruos de la tierra, ¿no? Otro de los estilos es el Puc. Uxmal es su representante con esta pirámide oval. El inframundo, el juego de pelota y el acceso, este cuadrángulo de las monjas, pirámide del adivino, con estas estructuras, ¿no?, también bastante interesantes. Maya Tolteca, Chichen Itza, como su máximo representante, influencia de grupos nahuas, este cenote sagrado que recordamos aquí no se sacrificaban vírgenes ni nada. De hecho, en 10.000 años se han encontrado 150, alrededor de 150 esqueletos, osamentas. Esta estructura denominada la iglesia, y bueno, vemos la dimensión de Chichen Itza. Vemos actualmente la obra negra, estaba cubierta de estuco y cubierta en su totalidad por colores vibrantes, como este rojo, este verde, xoxoqui o azul maya. Costa occidental, pues bueno, representativo por Tulum y su belleza en el mar Caribe. También esa ciudad estaba cubierta de estuco y pintada. Y pues bien, vimos conceptos como el de Hunabku, el corazón del cielo. Y pues vamos a proseguir con nuestra presentación sobre los mayas, haciendo un recorrido especial por lo que son tres sitios mágicos, por lo que son tres sitios que son poco conocidos y que son como tantos otros sitios de nuestros ancestros mayas, sitios mágicos, sitios sagrados, y vamos a tener la oportunidad de iniciar, van a ser tres videos,
un usuario asombroso que hizo una aventura por las zonas mayas. Vamos a identificar el video Exploración Maya 84. Imagínense a cuántos sitios se fue. Él es Eduardo González Arce, va a aparecer en pantalla y los invitamos a que lo sigan, porque él accede a sitios que ni se imaginan. Son impresionantes y para muestra de esto, pues basta un botón. Exploración Maya 84, Jaina Campeche, Eduardo González Arce, a través de YouTube nos comparte la siguiente exploración hacia la isla de Jaina Campeche, isla artificial, por cierto, en el mar. Diciembre de 2009, Eduardo Gómez Arce. Aquí nos dice la cita: al visitante de Jaina no se encuentra abierta al público, no cuenta con ningún tipo de servicios turísticos. En caso especial de acceso se requiere un permiso expedido por el INAH. El acceso a la isla se encuentra en mal estado. A ver, estamos para continuar con esta. El acceso a la isla se encuentra en malas condiciones, no se arriesgue. No, pues veamos lo que nos comparte este usuario, Eduardo González Arce. Después de casi una hora y media de ese increíble camino difícil, llegué a Jaina. ¡Qué forma tan difícil llegar a Jaina! Años queriendo estar aquí. Por aquí hay muchos cocodrilos, según me dicen. Jaina fue registrada en 1843 y es famosa por ser una gran necrópolis maya, el maya clásico. Se encuentra en una isla. Esta isla fue formada con rocas, conchas, diversos materiales como rellenos de zacab, arena y tiestos cerámicos. Tiene una superficie volada de poco menos de 1 km². Es artificial, decían los mayas. Y se localiza, como ya vieron, en medio de manglares en la costa norte de Campeche. Aquí se encuentra el juego de pelota. ¡Wow! Miren la estela. Ya le hicieron sus retoques. Les decía que Jaina es considerada como una necrópolis regional de la época clásica y tiene pues varios grupos monumentales de pirámides y edificios residenciales. Jaina, lógicamente, también es reconocido por los miles de entierros que aquí se han encontrado y por sus famosas figurillas. Muchísimas figurillas hechas de pasta fina, de barro, a lujo de detalle, mucho detalle. En cuanto a vestimenta se refiere, les muestro aquí algunas que chequé en el museo para que vean el arte con el que los artesanos mayas diseñaban estas figuras que dejaban en cada uno de los templos. Aquí se han encontrado una gran cantidad de figuras. Jaina es un sitio cerrado al público. Normalmente se necesita un permiso especial para llegar aquí. Mi sitio maya visitado número 84, Jaina, Campeche 84, mi cuarto de este viaje.
No hace muchísimo calor, pero sí la humedad. Se siente la humedad típica de la costa. Y estuvo nublado, cayó lluvia en el camino. Pero está rico. Veo conchas por todos lados. Conchas por todos lados. Y es parte de la historia. Vean lo que hay aquí. ¡Wow! Increíble. Increíble. Más de 1200 años. Cuando menos. Porque se ve tan clarita. Lo dejamos en su lugar. Ahí pertenece. Vean esto. Vean la forma en que los árboles crecen sobre la estructura, estilo piedras negras. Qué bello está aquí. Yo solo. Ahí ven los escalones. Ven los escalones. Escalones. Ven lo que me encontré aquí. Como altar. Aquí seguro quemaban cosas. Ándale, tiene un orificio. Wow, ¿sería para sangre? No, wow. Es para sangre. Estoy feliz, estoy realmente feliz. En esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial a gente que directamente he saludado, pero